¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bueno, estamos aquí otra vez, edición del miércoles. Vamos contando los días, pero no para ver cuántos nos quedan, sino para ver cuántos faltan, que la cosa es distinta según se mire. ¿Hoy qué día tendremos? ¿Tendremos un día de levante con alerta en el mar y con todo esto? Pero la temperatura ha bajado un poquito, pero será invierno, será primavera, prim... qué sabemos. Bueno, luego nos contará Pepe cómo están esas cuestiones. Ha chispeado un poco, pero no lo suficiente, dicen que no va a llover, hace muchísima falta que llueva, es que hay mucho virus, hay muchísimo virus, y hay virus de todos los tamaños y de todos los tipos, y algunos tienen hasta nombre, que sí, que ya sé que están pensando en el coronavirus, que ese tiene nombre, pero tiene un mal nombre, un mal renombre. Eh, más de 500 personas han fallecido ya en China por esta enfermedad y son miles muchos muchos miles los que están afectados por la misma pero yo no me refería a esos virus que esos son graves son importantes y no se pueden evitar según según se mire hay otros virus que andan por ahí con, con patitas y caras de colores quiero empezar hoy con muchos días que no vemos ayer eh, ayer estaban como probando dicen que esto se llama pase de micro pues vamos a verlo bueno, pues por fin ya era hora que le dieran un tema en el que él pudiera mmm, acariciar la guitarra, ¿no? que es el instrumento en el, para el que está más preparado, aunque también toca el piano, pero bueno, es su alma gemela. Con cinco años ya pidió una guitarra, que por cierto era más grande que él, así que ya era hora de que le dieran una canción, un tema que tuviera guitarra. Era un ensayo, es un pase de micro, todavía le queda mucho por trabajar, pero es una de las canciones que él se conoce. Perfectamente, pues nada, le deseamos mucha suerte a, a Gerard en esta, en esta semana. A ver si las sigue superando. Las caras de los profesores me encanta, me encanta porque cada uno, eh, sin decir nada, absolutamente lo dicen, lo dicen todo. Bueno, nuestro Gerard sigue ahí, sigue habiendo, yo les animo, es un programa, como saben, de televisión española, Operación Triunfo. Tenemos ahí un caballa, pero yo les animo, como decía antes, les animo a que le voten, porque ya no solo para salvarle en un momento determinado, para conseguir que sea favorito, que le da algunos privilegios con respecto al resto de los compañeros, ya se lo pedíamos la semana pasada, y hombre, no consiguió ser el favorito, pero sí fue uno de los tres más votados y yo creo que merece la pena, ¿no? Porque a veces tenemos la suerte de que llegue alguien a representarnos, pues que lo hace muy bien o medio bien, pero es que tenemos encima a un músico en operación triunfo por si pase lo que pase en este concurso y él decía que era lo que quería, el aprendizaje, que esta experiencia le iba a dar, pues además de eso es que es músico de verdad y entonces merece la pena, ¿no? A apoyar a los nuestros. Hay una aplicación absolutamente gratuita de ese programa de OT y yo creo que todos podíamos poner en práctica nuestro, eso que nos gusta hacer tanto, ¿verdad? Chatear y decir cosas, pues votemos a nuestro... Me voy a, hablar de, me voy a oír, nos vamos a oír música otra vez, pero en este caso ya la música es diferente, esta no compite, esta al contrario, no sé si este tema o cualquier otro, porque a saber qué repertorio, no sí sabemos también en el, el repertorio que ha preparado la Asociación Musical. O Asociación Cultural Banda de Música Ciudad de Ceuta que el próximo sábado estará um, como invitada a participar en el concierto junto con la banda municipal de la ciudad de la línea porque porque hay un importante acontecimiento en esta historia en este momento y es que eh, se cumple un aniversario y nuestra banda ha sido invitada eh, dónde van a estar dónde será el acto es eh, a las 6 de la tarde, lo tengo que leer porque Algeciras no me la conozco como va esto, ¿vale? Eh, se va a hacer. Perdón, la línea. Eh, a las 6 de la tarde en la Plaza Fariña. Se trata de un concierto conmemorativo del 95 aniversario de la proclamación de la Inmaculada Concepción como patrona de la línea. Así que si ustedes este fin de semana van a pasar por allí o van a estar cerca, o tienen familiares de aquí, que estén allí que son muchos, pues nada que se acerquen a ver a nuestra excelsa banda. yo le llamo así, le llamo según el día, pero estoy tan contenta con ellos, ¿verdad? Que haya gente que nos represente. Así que la oímos. <laughs> Hoy en día, todos sabemos que cuando ella dice: No quiero seguir, para. Me estoy agobiando. O no dice nada, pero simplemente se muestra incómoda. Nos está marcando un límite que hay que respetar, sí o sí. Si no entiendes un no, eres un potencial agresor sexual. Si no entiendes un no, házelo mirar. Uy, uy, lo que me han traído. Uy, esto ¿esto de qué año puede ser, no sé. Eh... Era Bastida el que estaba ahí. En... Era Bastida el que estaba. Ese suyo. Este es el, el rey, rey mago, mago yo. El, ya eso sí lo sabía. El rey mago es él y yo fui a que el rey mago me dieron, ¿por qué me darías una placa? No tengo ni idea, ¿por qué me darías una placa? Pues, un bueno, el no sé. libro es para ti, te lo he dedicado y todo, fíjate. ¿Me has dedicado el libro? Sí. A ver, pero me, me da vergüenza leer, a ver. Pues nada, no lo leas, después. Uh, bueno, pues lo leo para mí, porque me da un poco de apuro. Eh, ¿De qué estoy, con quién estoy hablando? Don Francisco Bernal Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿cómo te has puesto, Paco? Ahí decía yo, ¿qué se habrá puesto, Paco o Francisco? Eh, Paco, Paco. Paco 1958. Sí. ¿Eso qué es? Se presenta esta tarde. Es el año en que nacimos Carmen Cerdeira y yo, el año 1958 que aunque éramos de la misma edad, ella siempre decía que era más joven que yo, porque yo nací siete meses antes que ella. Bueno, hay mucha gente que juega con eso, al final es el mismo año, ¿no? Pero bueno, sí. hay mucha gente que juega con eso. ¿Cuándo te planteas escribir esto? Hace cinco años, he tardado cinco años en escribirlo, y empecé escribiendo algunas cosas, en lo típico que se hace, se hace en Facebook, ¿no? Que sacamos mm. un poco a relucir nuestra vida privada. Y ya cada día se hace más. Yo he intentado controlarme un poco en ese sentido. Y bueno, esos escritos que hice por gusto, por placer, porque me apetecía, eh, alguna persona conocida mía, amiga mía, eh, una periodista, Nuria ba Varela, me aconsejó que escribiera una especie de memoria y tal. ¿no? Yo pf, le dije que yo no era escritor, ni mucho menos. Pero bueno, me fui animando, ella me fue animando, mi hija me fue animando mucho y al final pues, empecé a contar un poco una especie de memoria. En realidad el libro no iba a empezar así, era un tributo a, a mi mujer, a Carmen Cerdeira, que desde la asociación Carmen Cerdeira teníamos pensamiento de hacer algún <coughs> libro con respecto a, a todos los trabajos que había realizado. Prácticamente era irse al diario de sesiones del Senado, del Parlamento Europeo, de la delegación del Gobierno, etc. Y bueno, yo creo que es una, esas notas mmm, tampoco iban a llegar mucho a la gente porque, bueno, quizás ya no le interesaran. ¿no? Entonces, pues pensé que en vez de hacer eso, podía novelar un poco la vida de ella, toda la vida política, la vida, parte de la vida personal, la que vivimos en familia la que vivimos con nuestras hijas cuando nos conocimos incluso un poco antes ¿no? un poco bueno antes. ahora vamos a entrar en lo que cuenta el libro que esta tarde van a tener la posibilidad de tenerlo mucho más cerca porque se presenta en la biblioteca pública del estado pero mira como has visto he abierto por abrir no y solamente voy a leer tres frases porque si no me ten tendríamos que entrar en todo el contenido pero creo que lo define tú supuestamente insisto no he pasado página es por donde he abierto estás hablando con alguien y le dices tengo un problema te contestan, ¿qué te pasa? Inma, estoy loco por Carmen. <laughs> Falla donde ha abierto el libro. Pues mira donde se ha abierto. Que, que, y entiendo que bueno, que, que, que estabas manteniendo una conversación con alguien, ¿no? Sí, fue cuando... ¿Quién es Inma? Inma es, era, porque ha fallecido hace un año exactamente, mi concuñada, Inmaculada Blanco, la uh -huh. hermana de mi cuñado Manolo Blanco. Uh -huh. Y estábamos en la discoteca La Cueva en ese momento. Uh, la Cueva. Sí, y yo, pues bueno, estaba pasando un momento que de esas dudas de no sabía qué hacer, era muy joven, eh, y estaba la verdad estaba me había dado un flechazo ¿no? cuando conocí a Carmen. Tengo un problema. Eso es de las mariposas, que es verdad que existen. ¿eh? Existen, eso, eso es cierto. Existen, existen. Los que lo hemos sentido existen. Estoy loco por Carmen. ¿Qué te, qué te respondió? <laughs> Porque me respondió no pones, ¿eh? no que entiendo, ¿eh? ya que, pues, que hiciera lo que de verdad me apetecía hacer, que era vivir un poco la vida diferente a la que había vivido hasta entonces, que era una vida normal de un niño, que, que bueno que se había acostumbrado a la sociedad, a las costumbres de entonces de la sociedad, eh, estábamos recién aterrizados en la, en la democracia y todavía pues llevábamos encima la mochila de la dictadura, de las costumbres sociales, etc. ¿no? Y bueno, di ese salto y, y me alegré toda mi vida de ello. Un salto al abismo, al vacío, al, a, a qué? Pero no tú solo en esos momentos. Todos es por que lo que han leído, hay... dices. Sí, sí. Bueno, ese es un momento difícil, muy difícil de mi vida, donde uno pues, a veces pierde la noción de la realidad y se encierra en circunstancias que... Si que quieres, duelen mucho, que te llenan, te llenan yo que sé, el resto de la vida en un sentido trágico y penoso. ¿no? Y entonces tienes que buscar una salida, no la encuentras y a veces pues, estás cerca del abismo. Te falta un pasito, nada más. Y o lo das y se acaba todo o eres capaz de reaccionar y decir, bueno, voy a afrontar la vida tal y como me ha venido y lo que voy a hacer es vivir de los recuerdos alegres en vez de vivir de los recuerdos tristes. Es una de las mejores y más inteligentes de las salidas, ¿no? porque estás eh, soportando la vida de uno mismo en base a lo peor y no en base a lo que mejor estuvo. Eh, es, la verdad es que es una tristeza, pero no todo el mundo tiene el valor que también has tenido tú. Eh, dice que es, es una novela autobiográfica de un niño eh, que viene de la dictadura, muy poquito, eh, pero que viene de la dictadura sé si en esas edades. Nos damos cuenta de que estamos en, o no estamos en... Ahora sí, porque hay mucha más explicación y se habla mucho más de política. Pero eran una, unos tiempos en los que yo no sé si tus padres te hablaban demasiado. En absoluto, nada. nada estábamos, pero vivíamos no, donde vivíamos, hacíamos lo que hacíamos y yo bueno... No está, sabía ¿no? lo que era la dictadura ni lo que era la democracia, no sabía nada porque en mi casa no se hablaba, no se hablaba de política, había miedo, uh -huh. en mucha, en, como en muchas casas, y yo nunca oí hablar de política y menos en un colegio de curas donde estudié durante 11 años, que fueron en los Agustinos. ¿no? Nunca, nunca conocí la política. La política la conocí a raíz de, pues, de la muerte del dictador, por una anécdota incluso que cuento en el libro. ¿no? Yo estaba en un conjunto de música y estábamos ensayando y, y bueno, vino callar, la policía, ¿no? la Guardia Civil, a decirnos qué que, que hacíamos. Y le decíamos, pues ensayar, porque en diciembre tenemos que, que actuar. Y no, nos dijo que se había muerto el, bueno, el, el generalísimo de los ejércitos, todas estas cosas. Y nosotros, ah, bueno, y dice, pues estamos de luto una semana. Y digo, ah, pues vale. Pues ya no se llama. Pero bueno, lo que ya os podéis ir para vuestra casa. Y entonces ahí empecé a conocer lo que, lo que era la política. Porque uno de los componentes del grupo, uh -huh. una persona que he querido toda mi vida, que era José Antonio Flores, al que le llamamos el Flores. Ah, José Antonio Flores. Y, y entonces ese día llegó con una borrachera impresionante. No llegaba y cuando llegó no, no se le entendía. Evidentemente se puso a tocar y aquello era. La armonía no, no existía ni, ni por nada. Y venga, y venga a estar feliz y dando salto. Pero, y entonces empezó a contarme un poco. Estas lo que cosas, estaba ¿no? pasando. Sí. Lo, porque él sí estaba, yo no sé si en aquellos momentos, pero sí estaba en política o estuvo cerca de. En, no sé si en esos momentos. Eh. ¿Qué pasa? ¿Quién es Paco? Ahí o aquí. <laughs> Ahí soy un niño normal y corriente como tantos otros que, que nacieron en esa época, que vivieron en esa sociedad, que cuenta anécdotas que me habían contado, anécdotas que yo he vivido. Y, y soy un niño que vive... Entonces ya empiezo a vivir de recuerdos y nunca pude imaginar que mi vida se iba a basar mucho. En los recuerdos, más que en el, los proyectos de futuro, ¿no? que los tuve en su momento, por supuesto. Pero hoy día soy una persona que vive mucho de los recuerdos, buenos y malos, pero intento que, sean, que la balanza se incline más a, hacia los, los momentos buenos y los o recuerdos. O ¿que conoces a Carmen? Eh, ¿Tu vida es normal? ¿Pasa, ¿Cómo pasa? Sí, hasta que... y después también. Fue no, la... es que ahora viene la otra pregunta, para no me la respondas antes, <laughs> eh, Sí, era, era, era un niño normal, eh, encontré novia, trabajo... Tenías novia, habías tenido novia y todo eso, sí, ¿no? Sí, pero bueno, por respeto a ella... No, 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 yo no te voy a preguntar no, quién. No no, 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 solamente no hablo, te pregunto... Dónde apenas tenías. lo nombro, tuve novia, pero bueno... No, 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 si eh, no... no sino, como no, tantos niños, es que era lo lógico. Claro, que... es que yo vengo de otra historia, no vengo a preguntarte las intimidades, ya, que ya. esas sí si las era quiero. Era lo lógico y sí, pues tuve como todos los niños. Eh, había conocido al principio, hacía mucho tiempo, a una, a una chica que, que fue el primer amor, el primer beso, ¿no? Que lo, ¿Dónde lo, fue? Lo, lo describo, pues fue aquí en Ceuta. Ya, pero el, ¿en qué sitio? <laughs> Eso sí te lo puedo preguntar, porque eh, no te voy a preguntar eh, con Pues en los jardines de la Argentina, en vale, el o sea, de los enamorados. Es que era, era, era el, 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 era el, el nomado, sitio, ¿no? Era ¿no? el Era el normal. Y yo tenía, pues teníamos esa amiga mía. Te has puesto rojo, ¿eh? Esa amiga mía, a la que siempre he querido, a ella y a su familia, y sigo queriendo... Eh, ella y yo pues, tendríamos 14 años. Después conocí a una novia, estuve un tiempo largo con ella hasta que llegué a conocer a Carmen. ¿Y llega Carmen? Sí. ¿Y qué pasa? Pues unos amigos, después de una época bastante, un poco loca, ¿no? Quizá por la edad. Sí, ahora. Sí, bueno. Eh, estaba trabajando, me había comprado un coche, eh, pequeñito. Era un, un niño guapo. Un SEA 127. Bueno, claro, entonces era diferente ahora. Y. Y bueno, pues empecé a conocer lo que era la salida, la noche, la discoteca y tal. ¿no? Entonces acabé un poco mal eh, de tantas juerga, porque además entrenaba todos los días. y, y Sí, bueno, no el nunca calza, la he dejado, pero nunca, claro, ¿no? a la mezcla no era, no era buena. ¿eh? Y bueno, pues tras una salida del hospital, después de tomar una semana un poco un poco jodido, perdón, no, no. pues me llama un amigo, me dice, ya has salido, tal, sí, sí. Dice, pues mira, eh, vente a tomar una cerveza o una Coca-Cola. Y digo, mira, eh, pues acabo de salir. Pero ya mañana voy a trabajar. Pero vente, vamos, he quedado con, con una amiga nuestra y, y otras chicas que tú no conoces. Entonces fui con ellos dos, que eran amigos míos. Y... y la eh, chica era Carmen. Eh, no, no, eh, vamos, ah, no. él es Nono no Roda y ella es Carmen ¡Hombre! Hormigo. Carmen Gormigo. Ah, no. Eran amigos míos de toda la vida y de Carmen, muy amigos de Carmen. Y entonces, pues, llevaron a una chica que, que venía de estudiar en Sevilla y allí me la presentaron y allí empezaron lo que te he dicho antes, ¿no? Esa mariposa que se te meten en, en la barriga, y que dice la gente, bueno, a mí no me ha ocurrido, pues lo siento, porque son las más bonitas. Pues que si no, no te ha ocurrido, mundo. te has perdido un gran <laughs> sí, momento sí. De, de la vida que además no se puede provocar, ¿eh? No. Eso pasa o no pasa. Y ¿en qué cambia Paco cuando conoce a Carmen? Pues poco a poco fui cambiando para bien. Por cierto, te dijo que sí en, en la, a la primera. Pues sí, yo creo que sí. Fue muy tarde, ya fue al final casi, cuando ya sabíamos los dos que, que íbamos. Pero vamos, tuvo su proceso, ella venía de unos momentos difíciles muy en su difíciles. vida. Y, y entonces, pues claro, me dijo a mí que sí, pero eran dos las que me decían que sí. Era claro. Ella y su hija, que tenía dos años, mi hija, y, Zajun, y Eso ¿no? sí que era difícil. Sí. Eh, hacer, hacer ese papel en el que Carmen fue, en ese momento de su vida, fue lo más valiente que puede ser nadie. Pues Yo no sí, digo una mujer, fue. digo lo más valiente que puede ser nadie, y ahí Carmen eh, Carmen lo fue, ¿no? Yo pues creo. así conocí a Carmen, esa noche. Entonces, pues a partir de ahí, ¿en qué me cambió? Pues me cambió eh, sobre todo en el conocimiento de que tenía que haber una igualdad entre hombre y mujer, que hasta entonces prácticamente todo, todos los niños la desconocíamos, porque íbamos a la casa, eh, pues tu madre era la que estaba en casa... Y era una cosa lógica, te hacían la comida, te lavaban la ropa, yo qué sé, todo. Y yo lo veía como una cosa normal. ¿no? Recuerdo una vez, esto no lo cuento en el libro, que fue una de las primeras veces que fui a Sevilla, íbamos con su madre y tal, al a piso donde estudiaban ellos. Ya había terminado Carmen la carrera de Derecho. Y yo, pues, me levanté de la habitación donde me habían dado y, y, yes. y, y me iba, ¿no? Y cuando salgo, mira a Carmen y dice, oye, ¿nos has hecho la cama? Y digo yo, no. Yo, yo tengo que hacer la cama. ¿Eso ¿Cómo es? ¿Cómo que, tiene ¿Eso, eso que como? estaba escrito, no? Sí. Y, y bueno, y a partir de, de ese, bueno, ya habíamos tenido otros otros momentos donde ella era una verdadera luchadora por la igualdad y luchó toda su vida por eso. Y a mí, pues, me enganchó, convencido además de, de ser también un feminista a pesar de ser un hombre, ¿no? Uh -huh. Que creo que todos los hombres tenemos que tener ese respeto al feminismo porque evitaríamos Muchas desigualdades. como mucha me desgracia. gusta decir esto? que mmm, Es una frase que no utilizaría en la vida, pero hoy, la voy a, hoy voy a jugar con ella y contigo. Qué bien, Paco, que tú has sido hombre florero. Pues sí, sí, claro que lo he sido. Y muy orgulloso, además. ¿Eh? Yo eh, era el que hacía. Si había que hacer la, la comida, la cena, el desayuno, lo hacía yo en y mi casa. Y acompañar a los actos calladitos. Bueno, pero pues o sea, calladito. claro era, era eh, el hombre de en vez claro, de la mujer claro, de. Claro, claro. ¿no? Este es el ejemplo, sí. ¿no? Sí, siempre Eso. me tocaban personas, pues bueno, normalmente me sentaban al lado de las mujeres de. Claro. Y bueno, pero no, no había problema ninguno. ¿Y ningún. acababais hablando de, de cocina o, o de qué? No, casi siempre terminaban hablando de deporte. Ah, eh, ah. Del tenis. No sé, por porque, qué, no sé por qué, no sé por qué. Porque tú derivabas por ahí antes no de sé hablar por qué, de cómo no, hacer la cama. Pero eh, es verdad que, que casi siempre terminaban hablando de, de deporte y me preguntaban mucho: oye, ¿y tú cómo llevas que sea tu mujer? la que es conocida es famosa porque claro, como la claro. fama era algo no sé y yo decía ah, pues yo muy bien perfecto me, me parece muy bien encima de sí, apoyo y quiero todavía que, que triunfe más ¿no? eh, a veces es verdad que en los primeros años la gente no lo ya cuesta menos no no que en aquella yo... época era, era muy muy difícil cada uno sí. en un nivel como hubiera una mujer que eh, al otro casi la trataba el resto de las mujeres como con pena pobrecito que la toca esperar. Había una anécdota que, que cuento en el libro, que era Carmen Concejala, uno de los primeros cargos políticos que tuvo, y estaba en, había dado luz, había quedado embarazada, estando de concejala, dio a luz. Y además había otra, María José Navarro, que también estaba embarazada. ¿Es verdad? Y, y Carmen había dado a luz. Y claro, eh, cuando había plenos, pues yo tenía que estar con la, con la niña recién nacida eh, en el pasillo para que Carmen, porque no duraba una eternidad, a pleno, a entra, le tuviera que dar el pecho. ¿no? Y, y recuerdo los comentarios de un, una bancada más conservadora, ¿no? que hoy día no creo que fuera así, pues que te miraban como diciendo, pero ¿qué hace una, 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 una mujer como esta? Aquí, en vez de estar en, en de de su casa dándole el pecho. ¿no? Y yo, pues a mí me lo decía, me miraban raro. Y dice: Pues nada, esperando a darle el pecho a, a la niña. Que es lo único que yo no puedo. No, ¿no? puedo, pero bueno, pero. Pero la sí, puedo vida. Camino, sí. sí puedo facilitarle el camino, sí puedo facilitarle el camino. Fueron fueron tiempos difíciles, fueron muchos tiempos muy pero también es verdad que en política le tocó vivir, y yo no hablo de, lo, de política exactamente, sino de la puesta en escena de una mujer en política yo me acuerdo cuando era la más joven y apareció en el senado te acuerdas? Con los pelos sí, así, de, los pelos de punta, los lo todo, todo el mundo, sí, con panqui. una coletita abajo, atrás, y, muy y pequeña, y todo el mundo, eh, pero eh, bueno, sí. pero bueno, pero de, de qué va, ¿no? Sí, hombre, aquello que era la mayoría, lo, yo creo que los senadores más jóvenes, que casi todos, eran hombres. Mm, todos. Eh, en aquella legislatura, eh, los más jóvenes eran sesenarios, ya, mm -hmm. es decir, que te puedes imaginar cuando entra una niña con 27 años y dice bueno pues aquí vengo yo con unas ideas muy eh, revolucionarias en cuanto en cuanto a, a defensa de igualdad de derechos a derechos humanos eh, pues pues aquello fue un poco chocante sí, Además, fue vez la más joven la más joven Era, entonces la más presidió joven. la mesa Claro, de, ahí de fue la... donde cuando salió la más joven a presidir y aparece una chica pues eso muy joven con los pelos de punta pues eh, pero bueno que es el senado no que sí. es una cosa así eh, ¿Alguna vez se arrepintió? No, que va, jamás, jamás. Jamás se arrepintió. Jamás. Yo creo que vivió muy rápido y muy intenso todo. Quizás sea el destino el que te marca esa forma porque te dice, date prisa porque tu vida no va a ser tan larga. ¿no? Uh -huh. Y vivió esos momentos muy intensos y nunca se arrepintió, al contrario. Yo creo que se le quedaron en el tintero algunas letras que escribir de su historia. ¿no? ¿Alguna vez pensaste, debería dejarlo? No, nunca, nunca. Siempre la apoyé en todo, igual que ella me apoyó a mí en todas las cosas que yo llevaba a cabo. Fuimos una pareja en ese sentido muy libre, muy libre, en, en el amplio sentido de la palabra. ¿no? estoy segura de que vamos a poder hablar mucho más de Carmen y de ti en cualquier otro momento, pero tienes, tengo, hemos venido a decirle a todo el mundo que, que vaya esta tarde dónde. Pues a la biblioteca Adolfo Suárez, a la biblioteca pública, que a las 8 presentó el libro. Y sobre todo porque el 100% del beneficio de ese libro de la venta de hoy va, va destinado a la asociación contra el cáncer. ¿Qué tanto ha marcado en la vida de Carmen, en la vida de Paco? La vida de mucha gente, pero en este caso concreto hay que tener valor para recordar todo eso. Pero bueno, aquí está, el que quiera conoceros un poco mejor, Paco, enhorabuena. y Tenemos que seguir hablando de esto, ¿vale? Muchas gracias. Esta tarde, Biblioteca Pública del Estado, 8 de la tarde, eh, hoy le toca a Paco Bernal, 1958, dedicado a Carmen. Gracias, guapo. Gracias. Eh, porque sigue siendo guapo, ¿eh? Que sí. antes me decía, claro, en aquellos tiempos. Ha cambiado, ha cambiado. Ha, hemos cambiado todos, pero mira, pero mira cómo estamos. ¿Ustedes das cuenta cu cuánta gente guapa hay ahora que no sabe dónde va a estar o cuánta gente guapa hubo que no supo que existió? Ah, Paco, aquí estamos. Eh, un alto en el camino y seguimos. Hoy cocinamos al punto de Salvador Camacho. Hola, Hoy cocinamos al punto de Isabel Mancera. Hola, bienvenido. Al punto de Susana Rub. ¿Quieres ser nuestro próximo anfitrión? Pues no lo dudes y ponte en contacto con nosotros. Llámanos al 956 524410 escríbenos al correo al.caballa@rtvc.es o deja un mensaje en nuestras redes sociales de Facebook o Twitter. Saca el cocinero que llevas dentro y comparte con nosotros tu receta favorita en Al.Caballa. Bueno, pues voy a cambiar de tema, he dicho, voy a dejar el libro porque si no seguiré hablando de Carmen y de Carmen o de Paco, de Paco o de Carmen y tampoco es eso. Vamos a a estas horas vamos a hablar con José López Franco que está en la redacción de informativos, sí. que como siempre nos va a contar. Sí. De sí. Qué va esto. ¿Cómo está la mañana, Pepe? Buenas tardes. Hola, pues bueno, la mañana eh, tenemos sí. el, el aniversario de eh, aquel trágico suceso que se produjo. El... Perdona Pepe, el... voy a pedir a mis compañeros que me y, y corten el sonido aquí porque a ti no te oigo y a ellos sí. Eh, ahora a ver, eh, ¿lo hacemos ya? ¿Carlos? ¿Apagamos esto? ¿Y me, me, y me dejáis me vamos. dejáis con Pepe? Auriculares fuera. Pepe, no me entienden, así que vamos. Bueno, te, te digo, hoy, hoy es el aniversario de aquel trágico suceso Eso. de 2014. Eh, ...donde murieron 15 subsaharianos en la parte marroquí... Eh, ...con motivo de este trágico suceso... ...pues hay una serie de actos programados para este fin de semana... Eh, ...como la, la marcha por la dignidad ...con una serie de, con conferencias... ...y bueno, eh, es eh, algo reivindicativo... ...el recuerdo de aquella tragedia que fue realmente importante". Una tragedia importante que nos va a seguir dejando cola, porque todavía esto no ha concluido. A nivel judicial, ¿no? Y claro, y al final pues no sabemos a dónde llegaremos ni qué solución le daremos. Nosotras ninguna, nosotros contaremos la solución que les de los otros. Como siempre digo, solo somos notarios de lo que pasa. ¿Qué más tenemos, Pepe? Pues tenemos que el ministro del Interior, eh, Fernando Grande Marlaska, se encuentra hoy en Marruecos, eh, en Rabat para hablar con su homónimo acerca de la inmigración ilegal de las mafias y también de temas terroristas. Eh, es eh, un encuentro importante porque tiene que tener su repercusión en el asunto fronterizo de Ceuta. Eh, la comparecencia del ministro estaba prevista para esta hora aproximadamente y esperamos que en el informativo de las 14 horas poda, podamos dar cuenta de lo que diga el ministro acerca de ese encuentro. Ojalá lo diga y ojalá diga algo interesante porque estamos pidiendo así como la como yo que sé aclamando, clamando que vaya alguien a hablar con el vecino país o con Marruecos que es como hay que llamarles y a ver qué pasa porque ya creo que ya está bien el cinturón yo creo que está suficientemente apretado sí. ya vamos ya nos va a saltar ya vamos a Vamos a la siguiente. Bueno, pues esta tarde una intensa actividad cultural porque hay una serie de actos como a las 20 horas exposición de los franciscanos en el Museo del Rebellín, a las 8 también la presentación del libro de Paco Bernal, eh, cuyo, cuya recaudación, como acaba de decir, eh, es para la Asociación contra el Cáncer, eh, también se inician las jornadas de la arquitectura. Eh, conferencia eh, sobre la guerra civil y también en el ámbito naval y el papel que jugó Ceuta, quiere decirse que hay un, una aglomeración de actos culturales bastante estrecha a lo largo de la tarde. Y eso que dicen que en Ceuta no se hace nada. <laughs> pues ya ves Segúrate. que sí, ¿no? Eh, tenemos músicos, escritores, conferenciantes, investigadores... ...músicos, tenemos bueno, músicos, lo he dicho antes... ...pero antes me estaba refiriendo Yer, ayer, me estaba refiriendo a la banda... ...¿qué más hay? Pues tenemos eh, en que Susana Evia a, a, informará acerca de la bolsa de interinos... En, ...sobre la especialidad de estética, donde se han presentado nueve... ...aunque se inscribieron en un principio 60. A mí esto me encanta, de sí. verdad. <laughs> en eh, Los datos que dices ayer respecto a otra convocatoria también parecida... ...en otra rama sí. de... De, 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 este, de este tipo de profesión. Eh, sí. Se presentan nueve, ahí se presentaron seis, eran 60, 70. De verdad que no lo entiendo. Porque no. en principio se inscribe y después ya veremos, ¿no? Sí, pero bueno, no sé. Eh, uno sigue hasta el final, eh, aprueba o no aprueba, no, no tengo ni idea. ¿O han encontrado trabajo... 40 no lo sé... ...bueno, no lo de cada al concurso de agrupaciones... ...nos decían que esta mañana había una cola de 40 personas... ...pero también nos ¿Dónde, dicen... ...¿dónde, dónde, estaba la cola?... Eh, ...bueno, eh, en, eh, para, en las taquillas para sacar... No, vale, eh, ...vale, vale, vale... Y, ...y nos dicen a esta hora que todavía hay entradas... ...o sea que no se pero han no agotado... Eso, ...no, es que desde, las que desde que fueron las 40 personas hasta ahora... Creo que no ha pasado nadie porque hemos estado allí esperando bueno, para ver si llegaban. Hay, hay otros años que bien sabes que en poco tiempo desaparecen. Hay este que año. recordar que el 50% de esas invitaciones para el, el concurso de agrupaciones se ha vendido por internet. Y que ese otro 50 estaba en la taquilla. Como los más interesados, ese 50% ya lo tienen, pues estos habrán dicho un poquito más o no se ha hecho la suficiente difusión, que también puede pasar. Bueno, en el ámbito deportivo, nuestro compañero Javier Nava informará de la travesía a nado, vuelta al hacho, que es puntual para la Copa de España. Eh, las 200 plazas iniciales se han agotado, se amplía eh, el número para las inscripciones. Quiere decirse que es una prueba que se consolida porque se celebra la décima edición y a nivel de los participantes resulta que es una prueba bastante bien valorada en cuanto a lo que... Se celebra el 18 de julio. Y bueno, continuamos ya con otra cuestión, ya para cerrar nuestra participación aquí en el paseo, que es, como bien sabes, la cuestión del tiempo. El tiempo hoy pues es nublado, con 16 grados de máxima, 13 de mínima. 22 kilómetros el viento de levante, la humedad es de un 30%, que en la tarde noche se convertirá en un 90%. Habrá ¿Qué bastante, dices? Sí, habrá bastante humedad en la tarde noche. Y para mañana, pues sube la temperatura a 2 grados, será de 18 la máxima y 13 la mínima. No Contin nos vayamos a acostumbrar al fresquito. Continúa <laughs> la nubosidad, sí, en un 70%, 14 kilómetros viento de levante. Y bueno, ya para la, la jornada del viernes, pues el viento pasa ya a poniente y eh, habrá una posibilidad de lluvia del 80%, pero ya queda un poco lejos y puede en estos próximos el días. El viernes, pues, variar. pero si el viernes es mañana, ¿no? Eh, bueno, hablo de... ¿De qué viernes me está hablando? Eh, del fin de semana, del sábado, perdón, del, del sábado, sábado ah, vale, el sábado, el vale, vale, vale. sábado. Y el, el domingo la, la temperatura pues, también mejora porque el cielo está más despejado, en un 91% de, nubo, de luminosidad. Y se prevé que, que haya ya la humedad. Oye, ya estás desaparece. ahí, ya estás ahí al detalle, ¿eh? 91% por ciento es, de luminosidad. Es que estamos Ya, ya estamos perfeccionando máximo. esto, ¿eh? ya sí. no. Pero va, vamos a esperar de que no haya lluvia ¿no? Y, y se pueda pasear en el fin de semana con tranquilidad. ¿no? Sí, pero lo que no me has descubierto todavía es la palabra que va a definir esta estación nueva del año. Bueno, te voy a dar una palabra de cuando dice, eh, habla, hablan del 80%, di, me dicen que es... Aguachirri, que se conoce en Ceuta. Siempre el ese término, aguachirri ¿no? o el calabobo. O... <laughs> calabobo. Sí, cala, cala, calabobo. Calabobo. Porque no, te enteras, bueno. no te enteras, no te enteras. Un poquito, bueno. muy, muy finito Cuando te das agua, estás empapado. Estás empapado, sí. Parece que hay poco. <laughs> es un, es un, un aguachirri. El chirimiri de. Bueno, Pepe, pues seguir trabajando, que te bueno. queda, mucho, queda mucho para hacer. Muy bien. Eh, nos vemos a las dos. Efectivamente. Mañana aquí. Hasta entonces. Hasta entonces. Adiós. Bueno, no. el calachirri. No, el sí, el calachirri o el calabobo. O el, lo que sea. Bueno, ese agua es que nos cae a nosotros, el chirimiri, que no me salía también. También existe el chirimiri, ese que no te enteras que te está cayendo y que te deja empapado. Dejo a, a Pepe, voy a ver si entramos en calor con algo que nos tenga preparado eh, nuestra compañera Ana. Ana, ¿dónde estás? Bueno, si no tienes nada preparado ahí, malo, ¿eh? Ana. Ana, no está. Ana se fue... Ana está ahí, ¿eh? A ver, ahora... No me, no me he ido ah, muy vale, lejos, vale. no sé si me escucháis. Ahora sí, ¿no? sí perfecto. Hola. Hola. Hola, vea. ahora. Ahora. ¿Que estoy? Está, está. Estoy. Ahora te está llegando lo que yo te he ¿Me dicho ¿Me escuchas o no, vea? Sí sí sí, 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 sí. Ahora, bueno, que te decía... Hola. Hola. Claro, que te es decía que, que no me he ido retardo? muy lejos de la tele, que nos encontramos en la... Sí, bueno... No te preocupes, yo yo enlazo. Mira, eso. que nos encontramos cerquita de, de la tele, estamos en la calle Jaudene. Y también te quería decir que, como esto comentaba nuestro compañero Pepe, el aguachirri o el chiribiri ese, de momento no ha caído. Así que tranquilidad, hace un poquito de frío, pero tranquilidad. Bueno, pues eso, que yo que ya me, me pilláis que voy a entrar porque hoy no hemos venido a la taberna de Jaudene, aquí, en la calle Jaudene. Bueno, y hoy pues vamos a entrar en calor porque ya era hora de que. Viniéramos a uno de los, de los bares que a mí yo ya echaba de menos. Bueno, tengo aquí a Frank que nos va a atender perfectamente y nos va a contar pues qué se, qué se puede comer y qué tapita se puede comer aquí en la taberna de Jaúdenes. Bueno, Frank, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, que hay que entrar en calor, ¿no? Que habrá que comer mm, y es la hora claro, de, de, supuesto, de la tapita. Bueno, de la casi tapita casi de y la cañita, cañita claro. claro. Bueno, pues venga, cuéntame. Bueno, tenemos que decir que es que mm. hemos venido aquí a la taberna de Jaúdenes porque sí. nos han contado de que. Oye que han cambiado la carta, sí hemos cambiado carta, hemos hecho una nueva apertura y para ¿no? para probar esto y a ver cómo va. Pues aquí vengo yo, aquí si hay una nueva apertura y aquí un cambio de carta, aquí viene Anita, a enterarse de <laughs> qué es lo que hay. Bueno, pues venga, vamos a hacer un repasito, a ver qué es lo que tenemos. Bueno, tenemos nuestra ensaladilla rusa. Bueno, eso que es, es, principal, es nuestra ¿eh? ...yo cada vez nuestra que, cada he hecho vez que se empieza uno a tapear... ...se empieza con la ensaladilla rusa... ...y ya después lo que te eches... ...y ya luego lo que entre... <laughs> ...ensaladilla rusa, Saladilla qué ...ensaladilla rusa, mal. esto es un poquito de, de salpicón de pulpo... Ajá. ...aquí tenemos huevas con alioli... Eh, ...mejilloncito a la marinera... Eh, ...pulpito al ajillo... Bueno. ...hay pollito en salsita a la pimienta, con setita... ...y también, ah vale, uh -huh. esta también eh, es la hueva ¿no?... ...sí, estas también son huevas... ...esta de aquí es un, un saltadito con gambita... También. Ah, setas también y sí. ¿no? caracolitos albondiguitas los caracolitos que me chupeteaban por ahí que estaban muy buenos sí. yo también soy de de chupetear los, los caracoles muy ¿Y? bueno muy bueno bueno aprovechamos que ya estamos en esta misma uh -huh. en esta misma neverita bueno sí. arriba no arriba la tortillita Tortilla, bueno, tortillita. Tortillaca. ¿La costo, ¿eh? Tortillón. Tortillón. Que también la hacéis rellenas, ¿no? Que se me sí, rellenas también. Sí, las hacemos rellenas normalmente ya para los fines de semana, cuando entra ya mejor el trabajo y, y, y pues, le pues, sacamos más, lo que es más rendimiento sí, al lo lo tapero. Que, lo que lo que, lo que, vamos, lo que la, Nuestra imaginación ya... Ay, es que en verdad la tortilla de patatas se le puede echar. De todo, tortilla, de todo. Claro. Bueno, Nuestros pinchos. pinchos. Uh -huh. ¿sí? Morcillita con huevo de codorní, cebollita caramelizada, hay bueno. de rulito de cabra... Ahí está. Callitos también. Que no lo vemos, no, no sé si lo vemos bien. Sí, nos callos. Callitos, eso es secreto ¿Esto? en salsa de soja. ¿Esto es secreto en uh -huh. salsa de soja? Porque está, en muy la, bueno. Claro. La salsa de soja lo, lo que hace que ha la oscurece a la, a la carne. Oye, pues yo no muy rica, rica, está muy no rica. En uh -huh. Y, y la gula. ¿no? Y gula. Ensaladita de gula con pimentitos morrones y gambitas. Qué bueno. Y allí, bueno, allí tenemos en, la otra, en el otro mostrador que. Eso, en el otro mostrador ya tenemos. Bueno, pues la, la comida. Bueno, no. Digamos lo que tenemos en el mercado, lo que del el mercado. Eso es, día, ¿no? de nuestro mercado, eso. claro. Tenemos ahí las navajitas, tenemos gambitas, hecho mejilloncito, al vapor uh -huh. También hay boquerones al, al. limón, boquerones en vinagre, cañailla, bueno. almejita. Y aparte ya el pescadito que ya nosotros tenemos siempre, este pijoquito. El mercado no acendillas. lo hace tan, tan, claro, fácil, tan fácil, ¿verdad? Muy fácil. Eso de los bares, eso, bueno, eso es un lujo que tenemos aquí en Ceuta. Sí. Bueno, y también eso, la carta, ¿no? Uh -huh. que... Lo que es el tema la, la carta. Dame la, dame la, carta. la carta, bueno, la tenemos también aquí. De... Sí, bueno, eso es, la, eso es lo que tenemos fuera de carta. Eso, sí. eso, lo fuera de carta que mayormente uh -huh. es pescado, ¿no? Sí, tenemos eh, changurritos, filetitos uh -huh. de atún, todo de nuestro mercado. Eso es sí, no vamos, por favor. <laughs> lenguadito a la plancha, gambitas planchas Todos vidas, los día te puedo asegurar Esperemos que tenemos todo. Todo. el mejor... Vamos.. Y nuestra cartita nueva... Es Ahí la está, cartita. Los montaditos. Hemos metido un montadito. Una, uh -huh. una variedad de montaditos. Hemos metido rosca. ¿Qué son roscas? Rosca son eh, como si fuera un pan un, un pan redondo y viene relleno con, con lo que tenemos aquí. O sea que esto ya no es montadito, esto ya casi sí, Eso ya es para ya para compartir, viene te, ya con para dos o tres a decir, personas. eso ya. Es para... <laughs> ya ya viene. Bueno, bueno. Esto mira, tenemos para picar, tenemos la tabla del pintor, que son patatitas, lo puedes elegir con patatitas gajo, patatitas fritas, viene con su salsita. Uh -huh. Tenemos nachos con queso y con queso cheddar y bacon, alitas de pollo en salsa barbacoa, croquetitas, eso es lo de siempre tomatitos, con, con melva, anchoita, ensaladita, todo lo que viene a ser. Bueno, que, que no estarán viendo que sí, que se llama la Taberna de Jadone porque se encuentra, eh, bueno, pues en la calle Jadone. En la calle Jadone que por fin ya terminó la obra. Por, por la fin, bien por fin. También, ¿no? Sí, se notó, se notó. Claro. Pero bueno, vamos. Vamos bien. Bueno, pues ellos nos, van, nos han preparado, si te parece. Sí. Que, porque es que decían que nos tenían preparado algo. No sí. sé lo que es, pero no salimos. hemos preparado uno, una rosquita, tenemos Venga, preparado ahora, unos montaditos. Ahora los lo, lo vemos, salimos afuera porque, wow, bueno, la tenemos la terraza. Hoy sí que hace un poco de, de fresquito. Sí, hoy hace, el tiempo no nos acompaña mucho, pero. Pero bueno, pero que tenemos bueno. dos días de frío. eso sí, Eso, nada, sea, eso, se arregla, eso pasa realidad. rápido. Bueno, la, la, terra, la terracita que es maravillosa, bueno, mm. nos vamos a quedar aquí porque aquí sí. es donde tú decías, Fran. Bueno, y tengo que, tenemos que decir que tenemos aquí la, la tabla. Sí, nuestras ta, tapas apuntaditas. Con la, con la tapa, bebida más tapa, a $2.50. A $2.50. A $2.50. Está súper bien, ¿no? <laughs> Un ¿Y? precio económico y, ¿Y eso? eso es. Y, bueno, cañadillas, boquerones, pijotas, salmonetes. Todo, todo de nuestra plaza, que vamos. Aparte la tenéis muy bueno. cerquita? Sí que si de repente se acaba los boquerones pues nada vamos en sea. un salto y, no, claro. y, y compramos más eso, bueno, no, eso no tenemos eso, problema eso es fantástico bueno Frank, y el horario descansáis algún día sí o... claro tenemos nuestros días de descanso nuestra vamos todos nosotros estamos abiertos desde las 12 y media de 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde y luego desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la, de, de la noche que cierra cocina y ya cocina, pero que de muchas veces se queda. Hombre, claro, eso ahí, sí siempre se alarga. Se alarga un sí, poquito sí. más con las cervecitas. Bueno, pues a ver si vemos esa esa lo que tenemos tiene preparado, que creo que ya sale por ahí. Sí, bueno, Fran, y, y nada, a empezar a empezar, bueno, con esta nueva carta, ¿no? Uh -huh. Empezar tenemos mucha ilusión, estamos muy contentos, vamos a darlo todo. Claro a darlo sí. todo, una nueva oportunidad y y bien, a ver cómo, cómo sale el asunto. Oye, ¿Hay alguna especialidad específica de aquí, de la taberna? Dejame, ¿no? Especialidad, nosotros lo que tenemos son nuestra. No sea, que diga, bueno, es que esto es de aquí. Mm. Eh, nuestra rosca, que es rosca aquí es en, roja, ¿no? en, en Ceuta, creo que no. Nuestros no, no, montaditos, no. nuestros montaditos que son, son nuestros. Eso no. Y lo que es el tema de la tablita del pintor, las patatitas, lo que te voy a sacar, lo que vamos a sacar ahora, y los vinos, lo... eso es lo que tenemos aquí uh -huh. nuestro, y eso no. La roca. Sí. Bueno, pues no sé si se sale ver, ese plato o no sale ese plato. Vamos a preguntar porque es que no pues me puedo despedir sin que esté ese plato. ¿Sí sale? Sí, sale. sí, sale. sí sale. sale. ¿Sale preparado? Que Vamos a ver eso. Bueno, cuéntame ya. Ya aprovechamos antes, uh -huh. antes de... Bueno, la roca. Ya decías tú que esto era para, para, compartir. Para, compartir. para compartir. Sí, sí. Y tanto que es para y compartir. La y la tablita de pintor de la patatas gajos, ¿no? Uh -huh aquí lleva nuestra salsita todas son caseras hecha en nuestra cocina está muy buena y nuestra rosca que esta vez hemos hecho la, una rosca en concreto de Pero la tierra muchísimos más sí hay más variedad claro vaya bueno. pinta vea bueno y siguen trayendo cosas los sí, montaditos? Estos son sí, montaditos sí sí <coughs> también una variedad de montaditos hay más montaditos habéis visto en la carta sí. estos He son uno para la, para demostración y para, mm. para ver ahí cómo, cómo preparamos nosotros bueno vea pues nada mira que, Ala, que vete que ya. terminar más bueno tengo yo hoy jueves, vete ya porque nos estás poniendo que Fran me ha preparado bueno me ha preparado a mí y a todo y a todo eso lo que es, ven en el programa es. de Radio <laughs> en que sepan que aquí en la taberna de los Jaudenes bueno espera sí ya ya Viene. que que feliz eso vete porque con lo que habéis puesto ahí aquí estamos un poquillo irregular Venga, muchas gracias y que tenga mucha suerte. Gracias. La Taberna de Jaúdenes renueva eh, o renovada, renueva todo su mobiliario, todo, eh, pero bueno, al final renovada y nos invita a conocerla en el momento que lo deseemos. Eh, me voy al Colegio de San Agustín. Ayer la Policía Nacional les visitó pues, de una manera muy práctica. Hoy en el paseo nos acompaña Alejandra de la unidad de participación ciudadana y estamos en el colegio San Agustín. Antes que nada, Alejandra, muchísimas gracias por invitarnos porque tenemos entendido que vais a impartir unas charlas que lleváis tiempo ya en distintos colegios y hoy toca este. Efectivamente, hoy estamos en el colegio San Agustín. Sería la segunda charla que se da sobre el curso de ciudad experto y, y bueno, vais a poder visualizar y escuchar. Eh, las prevenciones que utilizamos con los alumnos de sexto de primaria. Bueno, pues cuéntanos un poquito, adelántanos de qué van a poder o qué van a poder aprender estos alumnos aquí, Alejandro. Pues cualquier tipo, todo lo que tiene que ver con las redes de Internet, la seguridad para ellos mismos. Y por supuesto, hacerles expertos en cualquier tipo de, de aplicación. Por ejemplo, lo que es una identidad digital, lo que es una etiqueta, no etiqueta. Y, y después eh, tratamos todo el tema de sexting, grooming y demás para poder explicarles las, las diferentes situaciones que nos podemos encontrar o que se pueden encontrar y deben de actuar. Me imagino que esto entrará dentro de un programa que tiene la unidad de participación ciudadana, que va a durar cuánto tiempo? Son charlas de entre 5 y 10 sesiones, eh, las intentamos agrupar entre 5 para sacar los conceptos más claros y más básicos y no llegar a ser aburr aburrida una clase. ¿no? Entonces, eh, sacando los, las principales eh, dinámicas que tenemos, conseguimos que los niños, cuando vayan a casa y manejen esos dispositivos, siempre tengan un control adecuado y no sean víctimas de cualquier tipo de delito. ¿Vais a visitar los distintos centros de la ciudad? Efectivamente, desde el inicio del curso se dan charlas de distintas materias y se trabaja con todos los colegios de la ciudad de Ceuta. Para curso de ciberexperto consideramos que alumnos de sexto de primaria, porque empiezan a iniciarse bastante en el tema de las redes y son los que más vulnerabilidad pueden tener en un momento determinado cuando algún intruso quiere acceder a sus, a sus datos personales. Alejandra, en los tiempos que corren las redes sociales son súper necesarias, eh, pero son peligrosas. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos y a partir de qué edad les podemos dar un acercamiento a ello? Porque tenemos ahí la idea de que son necesarias, son peligrosas. ¿Qué hacemos los padres? Bueno, las, las redes eh, y las tecnologías son imprescindibles y además nos hacen una ayuda y un apoyo en cualquier circunstancia de la vida pero hay determinados momentos en los que nos podemos encontrar a gente maliciosa y los padres debemos de llevar un control sobre esas redes hacia los menores para protegerles y, por supuesto, indicarles que datos personales, fotografías, eh, lugares donde visitan o que frecuentan, intenten evitar para que no, no sean víctimas de, de delito tanto los menores como, como los padres, como, por ejemplo, el tema de el robo de viviendas. Cada vez son más los niños que vemos de corta edad que llevan un móvil a la mano, que saben manejarlos perfectamente, los iPad. Eh, ¿Hay una edad concreta en la que se los podemos dejar de alguna manera, pero está absolutamente prohibido, entre comillas, de una edad más temprana, quizás? Bueno, de hecho hay aplicaciones en las que se exige mínimo 14 años para crear un perfil, eh, pero es cierto que no hay una edad exigida ni una edad estipulada. ...intentaremos siempre que lleguen a esas, a esas tecnologías... ...lo más tarde posible... ...pero a veces es indudable que, que siempre... ...bueno, tanto los padres disponemos de ellas... ...por lo tanto los niños nos están viendo a nosotros... somos un claro ejemplo y una imitación para, para ellos". ¿Cuál es el objetivo concreto de esto Alejandra? Prevenir, prevenir sobre todo cualquier tipo de, de situación... ...que les surja en, en, en la tecnología de hoy en día... ...porque ellos se dedican más pues al tema de videojuegos... ...al tema de, de aplicaciones como son Instagram, Facebook, Twitter... ...y siempre intentar que tengan una identidad digital perfecta. Cada mañana a las 11 nos vamos contigo al mercado... ...y te mostramos el mejor género y el precio del día... ...ya sabes, el mercado de Ceuta, a las 11 de la mañana... Bueno, a ver, hemos oído de hablar del plan de empleo de muchas maneras, bajo muchas fórmulas, eh, pero ¿qué es el plan de empleo de los colegios? Tula Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es esto? Bueno, ¿Qué vienes a contarnos? ¿Qué experimento estás llevando a cabo? Bueno, mmm, nosotros acometimos cuando se nos hizo el encargo por parte de la delegación de gobierno, ya el curso pasado. De, de organizar y gestar unos proyectos educativos que pudieran abrazarse en torno al plan de empleo, pues fue lo que hicimos. ¿no? Que lo anunciabas, Exactamente. Bueno, he sabido por todos que ha habido un retraso importante, pero bueno, ya afortunadamente está todo plenamente funcionando al 100%. Y, y hay novedades, claro, algunos de tus compañeros eh, que tuvimos un encuentro en, en el auditorio veces. hace unos días con el, con el evento MUSE, que fue una preciosidad, pues me comentaban que, que, que era eso de los clubes, de las tardes, y bueno, todo eso gira en torno a uno de los grandes programas que nosotros diseñamos el, el año pasado. Bueno, cuéntame, eh, ¿novedades o primero hablamos del, del programa como tal y luego las novedades como quieres? Bueno, como. Venga, vamos a, ver, vamos a definir qué es esto. Bueno, el plan de empleo que nosotros tenemos ahora mismo en los centros educativos eran en torno a tres grandes ejes, ¿no? Eh, nosotros pensamos cuando se nos encargó esta labor, pues teníamos muy claro en la dirección provincial que esa enorme y valiosa eh, cantidad de recursos que... a los que iba a tocar el plan de empleo, tenían que ir dirigido a a objetivos educativos globales dentro de nuestra ciudad ¿no? Evidentemente es, es, es otra forma de gestionarlo eh, y ver que, que el plan de empleo sirve para ir cubriendo algunas necesidades, pero ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era aplicar en la mayor medida de lo posible eh, el mayor número de personas y de efectivos para eh, conseguir objetivos globales, globales educativos. Uno de ellos... Eh, que fue el primero que llegó a los centros, fue el programa de, de, de ayuda a la inclusión educativa. Eh, bueno, eh, eso están en horario de mañana, están cubriendo unas necesidades y un apoyo a los tutores y sobre todo están dándole el apoyo educativo necesario a un número de alumnos que nosotros teníamos ya eh, detectados con problemas educativos. ¿no? Nosotros apostamos por la inclusión en el aula, sabemos que es difícil pero sabemos también que es el camino y, y por supuesto hay que aplicar mmm, recursos, ¿no? Yo creo, siempre digo que la, la inclusión no discrimina recursos. Hay proyectos educativos en este sentido en otro, en otras zonas geográficas del país, en la que bueno pues echa mano de incluso de los padres, de la familia, de jubilados, de, de voluntariado. Mucha gente, colaborando mucho. Exactamente. Muchas Entonces parecidas. nosotros teníamos estos recursos y, y los pusimos al servicio del plan de la inclusión. Este es uno de, lo, de los programas. Y quizás el más eh, novedoso, por el ruido que hace, digamos, ¿no? en el buen sentido de la palabra, es el programa de la, de la inclusión y comunidades de aprendizaje, ¿no? aulas abiertas. Nosotros teníamos la, la, la necesidad, creíamos que para nosotros era una necesidad, la de abrir los centros educativos en horario de tarde, para que los alumnos y las familias pudieran complementar eh, pues, su formación. Entendemos que son espacios idóneos <coughs> para que tanto alumnos como familias compartan, convivan, generen aprendizaje y que los centros educativos se conviertan en centros pues eso, de aprendizaje común. Entonces hemos diseñado un proyecto que es lo que nosotros hemos llamado coloquialmente clubes y se han elegido diversos perfiles profesionales del plan de empleo uh -huh. para que desarrollen esta, esta labor. Hay perfiles muy diferentes, hay licenciados en Bellas Artes, hay profesores de inglés, de francés, hay maestros de ajedrez, hay técnicos de igualdad, hay técnicos del tafá, deportivo, de ocio y tiempo libre, es decir, hay una multitud de perfiles que han ido llegando a los centros educativos y que están dando clubes, talleres, digamos, a, a las comunidades educativas, tanto a alumnos y alumnas como a las familias, porque para nosotros era... Muy interesante que las familias se acercaran a los centros educativos. ¿Y está pasando, Lula? Sí, está pasando. Eh, evidentemente ha habido pero una eso es, Quiero decir, está pasando, supongo que pasará. El interés de los padres siempre será el mismo, sea la época que sea, pero siempre les ha costado más a los padres acercarse a los centros. A lo mejor esta es la fórmula, ¿no? Bueno, nosotros hemos apostado por esta fórmula. Nosotros <coughs> entendemos que la participación de la familia es fundamental para la calidad educativa. Eso es algo que tenemos por bandera y que además no son palabras, sino que, que lo hacemos uh -huh. en hechos. Es bueno, decir, lo creemos de verdad. Eh, creemos que la mejor manera de educar al alumno es con la complicidad de la familia que tiene que haber una coherencia del mensaje en, entre lo que se dice en el aula y en la escuela y lo que se aplica y se dice en la familia, y que debe ser el mismo mensaje en valores, en convivencia. Eh, eh, a nivel educativo también tiene, tiene que haber esa complicidad entre los tutores y la familia, y creemos que eso se consigue con la participación activa de las familias en, lo, en los centros educativos. ¿Está en todos los centros? Está en todos los centros públicos de la ciudad, se abren de 4 a 7 y, y bueno, en la pregunta que me hacía, pues siendo honestos, eh, la aceptación ha sido absolutamente fantástica en algunos centros y más difícil en otros. Eh, no estamos desanimados, sabemos que esto necesita de, de un tiempo, es muy novedoso y todos tenemos que ir adaptándonos. Desde luego es de agradecer la voluntad y el esfuerzo de, de, de todos los centros educativos, de sus equipos directivos, que lo han recibido con agrado, pero que sabemos que supone para ello también un esfuerzo extra en la, en la gestión de, de toda la organización de la tarde. ¿Y, y eso se detiene aquí o, o el proyecto es mucho más amplio, Dula? ¿no? Bueno, por ahora porque esto, ya esto es muy grande. Me es da la muy impresión. grande, sí, es muy grande y la verdad es que hemos sido muy ambiciosos ¿eh? a la hora de, de, de gestionarlo. Pero bueno, hay que probar, hay que probarlo, hay que tener los recursos, hay que acostumbrarse a gestionarlos también, porque claro, esto le supone también a los centros el, el, la, la necesidad de publicitarlo y de esto darlo es para a... siempre. Esto es este año. Esto es un, pilo, un programa piloto. ¿Cómo lo, cómo lo entendemos? Bueno, evidentemente, como todos los proyectos claro. de grande envergadura. No, yo lo digo, yo lo digo más que para poner en duda o no la para que los padres no pierdan la ocasión de hacerlo ahora que se les brinda, ¿no? Claro. Precisamente hoy vengo de una reunión. Hemos tenido una reunión con la Fampa porque se han acercado a conocer, a tener la información. Ellos esta tarde, curiosamente, tenían una... tienen una asamblea uh -huh. y ahí se les va a transmitir. Se han interesado mucho uh -huh. por esta oportunidad. Porque si bien es cierto que los centros han hecho su publicidad... Bueno, pues hay padres que a lo mejor no, no han sí, recibido verdad. y ellos también están dispuestos a impulsar... porque sí, hay experiencias maravillosas. Nosotros hacemos un sondeo semanal de un, y una visualización de lo que se está haciendo... Uh -huh. la tenemos muy presente. Y, y hay experiencias estupendas, precisamente hoy vengo a hablar con una de las técnicos, un técnico de igualdad, una chica estupenda que está llevando a cabo una labor fantástica, como ella y muchos otros ¿eh? en el ámbito deportivo, en el, el de las hoy, ¿eh? artes, y ella bueno, nos contaba que está trabajando mucho con familias, que es muy difícil que las madres bueno, pues salgan de la pantalla de la novela y del sofá para acudir a un centro educativo en un invierno, a unas determinadas horas, vienen incluso con sus niños pequeños, y que, ...y que han encontrado en ese en ese hueco... ...pues un punto de convivencia entre otros padres... ...de charlar, de amistad, de, con, de conversar... Conocerse. ...de ser educados en muchos aspectos ¿no?... Eh, ...están realizando pues manualidades... ...incluso para colaborar con el centro... ...y que a raíz de esa convivencia... ...pues se ha generado incluso un proceso de alfabetización... ...de madres que se han acercado a ella... ...para decirle que quieren conocer el idioma... ...que quieren aprenderlo... ...es decir, creemos... ...que tiene un efecto muy, muy importante en la familia... ...si no es en el caso de la alfabetización... ...pues siempre se puede practicar deporte, aprender idioma... ...y luego, evidentemente, eh, todos nos tenemos las mismas posibilidades... ...y hay familias que les cuesta mucho bueno, sufragar... Poco, ¿no? ...claro, sufragarle <coughs> actividades extraescolares a sus hijos... ...somos conscientes de eso... ...y ahora los tienen a, a su disposición... ...así que nosotros hemos apostado por esto... ...desde los niveles máximos... Y ahora, bueno, pues tocará el disfrutarlo, desa desarrollarlo y evaluarlo y, y ver cómo podemos mejorar. Vosotros Entonces desarrollar querrías. y evaluar, pero yo creo que las familias tienen la ocasión de probar que ahora mejor que nunca y verán la diferencia que se produce cuando hay contacto con el centro, con los alumnos, con los padres de otros alumnos y el salir uno mismo también a manifestarse, ¿no? A estar allí presente y a vivirlo. Yo creo que es una ocasión. Única, ¿cuándo termina? ¿Cuando acaba el curso? Cuando acaba el curso. <coughs> sí. Bueno, pues que hay que esperar a que hay que hacerlo antes de, de final de curso. Tula, ¿te parece que vayamos un día a una de esas prácticas y la vemos en vivo y en directo? Pues sí, me parece estupendo porque se está generando un ambiente en los centros muy bonito de convivencia por las tardes. Hay actividades en algunos de los centros, sabemos que, porque nosotros hemos diseñado eh, clubes en los que de forma paralela puedan estar <coughs> los niños y sus familias ¿Familia? haciendo talleres no hay talleres interesantes para los padres como la de gestión familiar para que ellos puedan aprender a gestionar una beca a gestionar un correo electrónico un certificado digital ampliarse en las competencias digitales eh, tenemos informática también es decir que, que hay un compendio hemos intentado que hubiera un compendio de, de clubes que, que abarque también las necesidades de la familia como la de la de los alumnos pero hay centros tan innovadores que han ido más allá de nuestra idea y los han puesto a convivir en los mismos clubes padres y alumnos. O sea que, ya eso es fantástico. Ya eso es fantástico. Ahí, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Ceuta hay padres y, y niños estudiando inglés en el mismo aula. Así que Menuda competencia se va a establecer entre los padres <laughs> y los niños a ver quién saca mejor nota. Tú no puedes hacer, pues hacemos una prueba, ¿vale? Y, ¿Vale? y, y lo contamos. Muchísimas gracias. Nada, vosotros A seguir trabajando. ¿Qué os gusta lo de la educación? Tus libros, bien, me has dicho. Sí, sí, Ay, bien contenta. Pero hoy no viene a hablar de su libro, lo que pasa es que a los autores hay que recordarle que tiene el libro. Hoy, presen hoy se presenta otro. Tula, muchas gracias, Nada, de verdad. Bueno, cambiamos de tema. Ay, por Dios, me voy a otro cole. Me voy a ir al Colegio de San Antonio y me has dicho, Carlos, ¿o, ¿o donde quieres que vaya? Pictogramas en el cole, pues ahí vamos. Hoy visitamos el Colegio San Antonio y vamos a hablar con Juan Lu, que él es maestro de audición y lenguaje aquí en este centro. Muy buenos días. Muy buenos días, bueno, ¿qué tal? Pues, Juan Lu, hoy lo que nos trae hasta aquí es el proyecto, el programa que tenéis con los pistogramas, ¿no? Sí, hemos empezado, ya empezamos hace dos años con un proyecto para determinar los centros en Ceuta, aquellos que estaban adaptados, ¿no? Que estaban bien con el tema de accesibilidad. Y nos dimos cuenta en que nuestro propio centro sí que estaba muy bien adaptado a nivel de rampas y ascensores y demás, pero lo que es accesibilidad cognitiva le faltaba. Y hace dos años hicimos un proyecto de formación en centro con la dirección provincial y seleccionamos todos los pictogramas que queríamos trabajar y fotografías y empezamos a pictografía y señalizar todo el centro. Y estamos inmersos completamente en el tema de la accesibilidad cognitiva y lectura fácil, que es un conjunto de acciones. Eh, que van encaminadas a hacer accesible todo el entorno a aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad intelectual. Y le damos todos los medios necesarios para que puedan integrarse. Eh, Juanlu, tú nos has preparado aquí una pequeña mesa con muestra de algo de ello, ¿no? Cuéntanos sí, pero, un poquito, Juan. Nosotros aquí en el cole, pues todas las actividades que tenemos las uh -huh. tenemos adaptadas, ¿vale? Por ejemplo, este es el aula de estimulación multisensorial, ¿vale? Y entonces, pues la adaptamos, por ejemplo, con foto real. Para aquellos niños que tienen bajo nivel cognitivo, ¿de acuerdo? Con fotos grandes y demás, eh, con la foto real, para que cuando vayamos al aula ellos puedan seleccionar lo que quieren y se ponen a trabajar con ellos. Y aquellos que tienen mayor nivel cognitivo, pues lo pasamos a pictogramas, que el pictograma es una representación lineal, no es más que un dibujo. De un objeto o una acción que queremos hacer. Entonces, desde lo que estamos haciendo en el cole es consensuar y concienciar a toda la sociedad de Ceuta y a todos los organismos y demás para que trabajemos juntos, para que tengamos unos mismos criterios en el uso de los pictogramas. Que el pictograma que utilice yo aquí, por ejemplo, de comer o de trabajar, sea el mismo en otro colegio, o en una asociación, o en el inserso, o en el médico, da igual. Claro, porque eso les hace eh, relacionar lo que ven en su aula habitual claro. con el resto de la, de la ciudad, los sitios donde concretamente ellos se puedan mover. Claro, como por ejemplo eh, hay muchos organismos que ya tienen pictogramas fuera, eh, fuera puestos, ¿no? Pues entonces, que el niño cuando vaya a hacer una salida, por ejemplo, a visitar el ayuntamiento, que el pictograma del ayuntamiento que han colocado, porque pues se haya trabajado, que sea el mismo que se trabaja en el colegio, en las asociaciones por la tarde, en atención temprana en el inserso, que haya una continuidad en el trabajo entre todos. Para eso es tenemos. Eso? ¿Qué está consiguiendo Juan? Luz? Sí, de momento, bueno, este año tenemos un seminario con el Ministerio de Educación ¿no? sobre también accesibilidad cognitiva y estamos adaptando el comedor del centro, todo con pictogramas, las normas y demás, rutinas, cosas de dentro del cole. Luego hay una mesa de trabajo de Comprendo mi entorno con varias asociaciones y demás que la, lo que queremos también es eh, llevar todo esto al resto de asociaciones de la ciudad y el resto de organismos. Ya ha habido reuniones con la dirección provincial, con Fomento y demás, para intentar generalizar todo lo que estamos haciendo. Bueno, pues poquito a poco se podrá conseguir sí. todo el trabajo que lleváis realizando estos dos años atrás, sobre todo para la ayuda de estas personas que lo necesitan de una manera o de otra, Juanlu. Claro, porque no olvidemos que mmm, las personas con cualquier tipo de discapacidad discapacidad intelectual en este caso que estamos hablando, tienen derecho a comunicar, tienen derecho a hablar y es un derecho que tienen que tener todos. Y ellos lo hacen por a través de pictogramas, de fotos y demás. Bueno, pues muchísimas gracias por tu atención. Gracias por gracias. venir. Bueno, aquí estoy otra vecina, me voy. Si es que a mí me gusta quedar hasta el final, porque si no, digo adiós. Parece como que no he venido. Mi compañera viene hoy, arreglame una no información. Malamente. Malamente, malamente. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Es jueves, ya la hemos recuperado. De... La tenemos aquí otra vez. Arreglar como informada, como la martirio. Como la martirio. ¿Qué se lleva ahora esto, no? Pues se lleva mucho los, los chandales, de sí, sí, mucho, además. Desde el del otro día me gustó mucho más. Sí. Este es muy bonito. Este esta es abriga. Este abriga, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya veo yo. <laughs> Calute tiene. Con... Eh, ponte bien el micro que te está hablando, hablando por tu adentro está hablando por tu adentro ahora ahí un poquillo bueno a ver venga que que Caluta pues, esto es lo que se, esta, esta es una de las prendas de moda ¿no? bueno esto es de tendencia de, porque es de la, de la temporada pasada porque es de rebaja pero yo me he dado cuenta que viene mucho hoy pasando precisamente ¿Es por, el avance de esta temporada por decirlo sí, de alguna manera se lleva un montón el tema de, de, de arreglar para informar dale pues te este, 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 sus. Ah, está Alessandra? Eh, arreglarnos informalmente a toda, A ver si cambiamos un poquito. Bueno, guapa, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy te traigo A ver que nos vamos en el cuerpo malo o bueno. No bueno, sé. bueno, bueno, el cuerpo bueno. Porque Venga. como te prometí la semana pasada, no, que no estuve, pero la anterior, que a partir de ya empezamos con el chip de puesta a punto para el verano. Ya se ha puesto ya la manga larga y la puesta a punto de la primavera. Vamos, esto muy fuerte. Puesta a punto del body. Entonces te voy a hablar de una alta tecnología que es la radiofrecuencia el tratamiento de Indiva, que está tan de moda. Yo hoy, por ejemplo, hoy estaba siguiendo una bloguera que, que es amiga mía y que, y que ella pues como que la tendencia en Madrid es mmm, la Indiva. Entonces, ¿para qué sirve la endiva? ¿Qué, ver, ¿Qué tratamiento se puede realizar con la endiva, tanto facial como corporal? Sobre todo es para reafirmar. ¿vale? De Hay la... una época de reafirmar muy buena. Para reafirmar, porque ahora empezamos a cuidarnos un poquito de todo. Después de la endiva siempre recomiendan que, que nos vayamos a dar un paseíto. Para que aquello el calor que, que se ha metido, porque todo va a través de calores de radiofrecuencia, bueno, mejor que, que yo lo explica Virginia García, que es la, la encargada del centro de belleza Mill, y ella nos lo va a explicar. ¡Hala, pues venga! Dentro vídeo. Nos encontramos en el centro de belleza union Mill y hemos vuelto para que nos hable de un tratamiento muy novedoso que tiene. Estamos con Virginia García, la encargada del Centro de Belleza. Virginia, ¿qué tal? Sí. Nos vas a hablar un poquito de la Indiva sí. y, aunque sea facial, nos comento un poquito. Nos vamos a centrar hoy en el corporal. ¿vale? Estamos en la cabina y explícanos cómo funciona la Indiva. Bueno, y háblanos un poquito de la máquina Indiva, que no tiene nada que ver con otra que podamos encontrar en el mercado. Y paso a paso del tratamiento que podemos hacernos. ¿Para qué tipo de clientes es? Eh? Indiva en sí es un tratamiento de radiofrecuencia, tenemos muchos aparatos de radiofrecuencia, pero esta es muy específica porque trabaja a, uno, eh, a un porcentaje muy específico que es donde se han dado cuenta que la célula empieza a recobrar otra vez toda su energía. Vamos a hacer ahora un poquito de abdomen, vamos a poner la placa de retorno justo debajo de la, de la cliente. INDIVA es un tratamiento de radiofrecuencia que lo que hace es, eh, es un impulso eléctrico que recorre nuestro cuerpo y lo que hace es que la célula regenere, regenere y trabaje. Entonces si vamos pasando años y de, todas nuestras células van en declive, pues esto lo que hace es que la célula tarde mucho más en deteriorarse y que siempre tenga un buen funcionamiento. Vamos a trabajar a tratar un poquito de esta flacidez. Uh -huh poner un poquito la espalda, metemos la plaquita de retorno, la placa de retorno, tumba. Tiene que estar apoyada por todos lados, que nos dé en todos sitios, ¿vale? No quema porque no queremos quemar. Si nosotros notamos un poquito más de calor en cualquier sitio, siempre podemos trabajar con, con temperaturas, o sea, con intensidades más bajas, para que en todo momento el tratamiento tiene que ser muy agradable. Trabajamos con dos electrodos. Uno que es capacitivo, que lo que hace es que nos calienta toda la zonita y nos la prepara, para cuando vengamos con la otra, la otra corriente, que es el otro electrodo, que es resistivo, que es el que penetra más el calor hacia, hacia la célula. Pues yo siempre aconsejo que tanto facial como corporal, para que nos veamos algo, mínimo seis sesiones. De ahí en adelante podemos trabajar en 10 sesiones, podemos trabajar en 20, podemos hacer un tratamiento de 10 sesiones, vernos bien y luego tenemos un mantenimiento una vez al mes. Ahí estás poniendo en el ordenador la zona que vas la a tratar, que, que voy a trabajar. Ya el y ya me dice cómo lo voy a trabajar. Yo me pongo en el abdominal, me pone canalización, se trabaja todos los, todas las partes del cuerpo de Indiva, se trabaja por zonas. Trabajamos zonas de abdomen, trabajamos zonas de senos, trabajamos zonas de brazos y todo el protocolo de tratamiento tiene una canalización que son unos puntos específicos que trabajamos, es como unos puntitos energéticos, viene también muy do, mucho de la medicina china y demás y también es como una toma de contacto. Ya ella sabe que yo estoy ahí. ¿Pones algún gel conductor Pongo o algo? una cremita? Es uh -huh. una cremita vehiculante de, de la corriente, ni no tiene... No tiene ninguna función específica de tratamiento, simplemente nos vehicula el efecto. Para el tratamiento de abdomen. ¿Hay una edad determinada para poder hacer tu tratamiento o cualquier no, persona? No no, es, no hay ninguna edad determinada, todo el mundo puede trabajar sin DIVA. ¿Se puede hacer en todas del año, tanto verano como invierno? Se puede hacer en todas las épocas del año. El único, el único inconveniente de hacerlo en verano, que no es inconveniente, es que Indiva, el tratamiento de Indiva mantiene la sensación de calor y el movi o sea, ese calor interno que hemos producido y ese movi esa llamadita de sangre y todo, lo mantiene durante 8 horas. Entonces no es recomendable darse un baño de agua fría en la playa, por ejemplo pero porque rompe el calorcito que hemos puesto pero puedes dártelo en todo momento del año. Ahora una vez que yo he notado ella su cuerpo tarda mucho en, en o sea su, la corriente en sí tarda mucho en llegar a una temperatura entonces yo le pongo Trabajamos sobre unos IAS que son es donde más es, tienen una numeración donde cada, cada persona aguanta una temperatura y a ella se lo voy a poner ahora mismo en 37, que es lo que ella me va a aguantar. Y lo mismo voy haciendo: el tratamiento de Indiva es un tratamiento simplemente lento y pausado, agradable, en ningún momento quema ni, ni es molesto. Es verdad que a lo mejor, eh, si estoy haciendo un punto energético aquí en el esternón y hago un poquito de presión, oye, pues tengo que ver que no moleste porque es un hueso, porque... pero no, no tiene por qué ser molesto. ¿A continuación se da algún tipo de masaje o qué recomienda? A continuación se recomienda un ratito de caminar después, muy importante, porque además nosotros hemos movilizado todo eso, sabemos que también cuando nosotros, porque el tratamiento de, de indiva corporal, eh, yo siempre digo que... Bueno Virginia, y para finalizar el tratamiento, a nuestra clienta hoy le hemos puesto la presoterapia, ¿no? O háblanos un poquito que lo recomiendas para complemento de la indiva, pero también a cualquier persona. Bueno. Háblanos porque lo recomiendas para después y a quién le que recomiendas es... ...las botas, bueno, pues para tratamientos corporales... ...ya sea en diva o sea cualquier tipo de tratamiento corporal... Eh, ...la presoterapia es una parte fundamental de ella... ...porque nos ayuda, pues cuando hay retenciones de líquido... ...para ayudar a eliminar esos líquidos... ...para problemas de mala circulación o vascularización... ...nos viene genial para descansar las piernas... ...las personas que trabajan de pie, que trabajamos de pie... ...es un descanso y la balancer es una máquina... ...que viene súper completa porque además... Eh, de muchos tratamientos específicos pues, para, cada, para cada zona, cada persona y cada necesidad. Eh, también nos viene muy bien, o sea, esta es recomendada para personas embarazadas, para esas mamás que se le hinchan todos los tobillitos y tal. Eh, la verdad es que la preso es uno de los tratamientos estrellas. Bueno, pues la has visto perfectamente, vea que cómo funciona y ya lo explicamos. Hay que bien. irse allí, tumbarse y que te hagan lo que sea. Y esto es un previo a lo que vamos a ver. Ahora voy a pasar las fotos que se ven perfectamente los antes y los después, ¿vale? De la indiva. Y si quieres ya nuestro compañero... Si sí, lo, 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 lo estamos viendo. <coughs> Ahí, lo tenemos. Como hemos dicho, es facial. Aquí ves el antes y el después con el tratamiento de diva, en, un, en unas patas de gallo. El mismo tratamiento. Qué barbaridad. <coughs> Es tanto facial como corporal. A ver, ahí. Es una pasada, la verdad, que es un tratamiento muy efectivo. Eh, funciona a través de bono, porque, claro, para que se te note, son mínimo seis secciones para que se vea este efecto. Qué barbaridad, ¿no? A aquí. ver, a ver esto. Esto es grave. ¿Ves como te decía que es muy reafirmante, que sube el tejido? Un tejido aquí que está, vamos, que está mm, roto. Pues vuelve a, a su estado... Lo intenta no. por lo menos. Se hace también mucho en el, en el, en no, el levantamiento no. de seno. La verdad que es uno de los tratamientos más, solici más solicitados. Bueno, pues oye, tiene la endiva mucho más secreto del que parecía. Sí, sí, eh, ya te digo que es uno de los pioneros, es alta tecnología. Digamos que es, es un tratamiento médico adaptado a la estética. Pues querida, me has dejado así un poco... Ahora que me ahora, hora, ¿no? ¿Qué remedio nos queda? Eva, muchas gracias. Gracias, como Nada, y sigue arreglada para enfermar y encima abriguita, abrigadita. Hasta aquí hemos hablado de belleza. Nos vamos a ir yendo ya, que no nos queda mucho tiempo, pero nuestra compañera Paola... Ha estado hablando, hoy comienzan las octavas jornadas de arquitectura y urbanismo. Ya saben que dijimos, nos comprometimos a tener aquí a los ponentes. Físicamente no ha sido posible, pero Paola nos lo ha traído y nos lo ha puesto así de fácil. Esta tarde comienzan las jornadas de arquitectura y de urbanismo del Instituto de Estudios Ceutíes. Estamos ahora con uno de los ponentes en estas jornadas, Miguel Ángel Maure. Él es arquitecto profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues además eh, es el primer ponente en estas jornadas. ¿En qué va a consistir su, su ponencia esta tarde? Bueno, vamos a hablar de, de Arturo Soria, de la Ciudad Lineal y de la propuesta que hizo, que fueron tres. Eh, entre Ceuta y Tetuán. Ese es el objetivo. Pero voy a aprovechar para, ya que es el centenario además de, de, de la muerte de Arturo Soria, para eh, exponer también la obra que hizo en Madrid, no limitarme solamente a, a, al, al proyecto que en realidad es eh, un proyecto escrito, eh, un proyecto escrito eh, para eh, la ciudad lineal entre Ceuta y Tetuán. Entonces, bueno, pues esa va a ser la exposición. Eh. Hablaré de, de, de sus ideales, eh, del por qué surge esta idea de hacer una ciudad en línea recta, eh, eh, cómo, cómo llega a ello, qué momento vive en, este, en esa época eh, la ciudad de Madrid, eh, cómo el hacinamiento por el paro estacional de los agricultores pues eh, obligaba a alojar a, los, a, los, a la clase trabajadora en barriadas o en la buhardilla, por ejemplo, en las buhardillas de las casas, cómo el ensanche en construcción no era suficiente y cómo él decide, de alguna manera, abandonar reformas y ensanches y plantear una nueva ciudad, una nueva ciudad eh, que fuera para el bien de todos. Esta idea, la estructura... Eh, en torno a un eje, es decir, él dice, si el precio del suelo varía por la proximidad al centro en una ciudad radioconcéntrica, en una ciudad tradicional, vamos a saltar los anillos especulativos que ya han comprado ese suelo en previsión de que va a crecer, vamos a irnos más lejos y vamos a crear una ciudad eh, en línea recta, una ciudad en la cual el precio del suelo solo varíe por la distancia al eje de transporte. Él era un ferviente de los medios de, de, de los nuevos medios de comunicación y del progreso. Era un hombre que miraba al futuro, pensando que la ciencia y la técnica eh, desarrollarían y vendría a favorecer enormemente a la humanidad. Y esa es su idea. Entonces, el, el eje de, de la ciudad lineal servía de, de equilibrio al precio del suelo. Las viviendas solamente podrían valer más o menos por su distancia al eje. Y como la ciudad lineal tenía un ancho controlado y muy limitado, aproximadamente eh, bueno, 200 metros, eh, perdón, eh, 440 metros, pues eh, sabía que eh, el precio del suelo daba posibilidad para alojar a todas las clases sociales. Ese era su ideario. Todas las clases sociales en una vivienda unifamiliar con huerta y jardín. Además, incluso más, en el momento en el que... Se valoraba la propiedad, se sigue valorando, pero él decía, para cada familia una casa, una huerta y un jardín, en propiedad. Pues bueno, al margen de esta ponencia, que la vamos a disfrutar ya ampliamente a partir de, de esta tarde, sabemos que acaba de llegar a la basílica, pero que ya ha tenido tiempo de recorrer un poquito Ceuta. Entonces, como arquitecto, no sé si tiene ya alguna opinión, algunas conclusiones, aunque sea así aproximativas. Sí, empiezo por decir que es una pena que Ceuta no... Tenga una comunicación más directa que la tiene a través de helicópteros, pero que son helicópteros que coges en Málaga. Hay que ir a, a Tánger, en Tánger te encuentras luego la entrada. Hemos pasado andando precisamente porque la entrada en el coche hubiera supuesto cuatro horas. Eso limita mucho. Pero por otra parte, he tenido a un guía turístico extraordinario, que es Gabriel, y bueno, nos ha enseñado todas las murallas eh, antes de venir aquí. Y es fascinante todo lo que se ha descubierto, es impresionante. ¿no? Las, las, las murallas de tantas épocas, en Almohade, el Aborbon, la Borbón, la de los Austrias, cómo están unas próximas a otras y, y, y cómo realmente mmm, se está trabajando para poderlas poner en valor, ¿eh? para que podamos saber cómo la, la, la historia ha ido rellenando esas zonas que están ocultas actualmente, como he ido construyendo, esas zonas que hoy están ocultas. Me parece muy interesante Ceuta. Hemos paseado, llegamos ayer tarde, solamente por, por una de las calles principales, hemos dado una excursión, eso sí, por todo el recorrido, y me parece una ciudad muy interesante, pero mal comunicada. Ese es el gran problema que tiene Ceuta, yo creo, pero está, todavía nos quedan horas para poder disfrutar de ella. Todavía entonces tendrá que explorar un poquito más, más Ceuta ¿no? en las próximas sí. horas. Pues nada, muchísimas gracias y esta tarde pues le veremos en la, en la conferencia. Venga, muchas gracias a todos. Bueno, pues esta tarde, como decíamos, pues a las 5 comienzan estas jornadas de arquitectura y de urbanismo del Instituto de Estudios Ceuties. Bueno, pues esta tarde comienzan las jornadas y esta tarde también a las 8 y hoy lo hemos tenido aquí, se presenta el libro de Paco Bernal, 1958. Dedicado a Carmen. Mañana nos vemos. Hasta entonces, buena tarde, adiós.